No, a mí lo que más me llamó la atención que corra detrás de los centrales. La verdad que es una exigencia muy grande para un delantero estar siempre defendiendo, corriendo atrás de los centrales. Pero bueno, la verdad que me voy adaptando al juego que quiere Marcelo y como dije, lo que me pide él trato de aplicarlo en el campo de juego. Me sorprendió la intensidad, ¿no? La intensidad que nos pide. Y después, bueno, en mi zona, cuando estoy de defensa, que intente hacer un poco lo que hago en el club, ¿no? Intentar sacar la pelota jugando, que es algo que le gusta, que jugamos desde atrás. Intentar también buscar los pases verticales a esta brecha que no para de correr ahí. Y bueno, creo que nada, contento que están saliendo las cosas bien. Y bueno, cuando me toca de lateral también. Intento aportar lo mío. La verdad que cuando estoy más de lateral, mi labor es más defender, ¿no? Quizás no subo mucho. Pero bueno, el otro día encontré gol, ¿no? Pero bueno, un poco eso. La confianza me dan mis compañeros en la hora de entrenamiento, de los partidos, el entrenador también. Y nada, eso me hace después rendir en el campo de juego. Y la verdad que estoy muy contento con el trabajo que vengo haciendo. Y bueno, festejar con Luis, la verdad es algo muy lindo, muy especial, porque es el 9 de Uruguay, el 9 que hizo historia. Y bueno, trato siempre de seguir sus pasos. Luis, la verdad que es muy importante para este grupo que tenemos. Es un jugador con mucha experiencia, que ya vivió mucho en la selección y bueno, la verdad que es lindo que esté acá y que aporte para los más chicos y bueno, que aprendamos de él y de los más grandes.